Llenar la nevera con esto, escupiendo versos, esquivando rocas y escribiendo canciones de amor, a quemar ropa. A Sebastián lo abusaron a los 13 años. Lo hizo un hermano marianista en su propio colegio en una excursión a Córdoba. Tardó 10 años en poder contárselo a un amigo. Y mucho más tardó el sistema en hacer justicia, porque recién en 2012... El docente fue condenado a 12 años de cárcel, aunque por los beneficios de la ley cumplió finalmente cuatro. Lo que sigue es una de esas historias que normalmente se silencian, pero que terminó bien, aun cuando la reparación de la justicia no haya sido lo que se esperaba. Debes haber contado mil veces esta historia, ¿no? Y lo que pasa cuando, cuando uno cuenta algo mil veces es como que ya encuentra una manera de contarlo casi automática, donde uno resume todo lo que pasó. Me parece que es lógico porque también es una manera de defenderse frente a lo que pasó, no entrar a lo mejor en tantos detalles. Yo quería ver si podés contarme de una manera no automática de lo que pasó. Y te quiero hacer algunas preguntas puntuales. Bien. Se iban a ir a Córdoba uh -huh. Vos tenías 13 años ¿Con todo tu curso? Con, sí, la mayoría eh, Era un viaje que si bien no era obligatorio La gran mayoría de, de los tres séptimos grados De aquel colegio marianista en el barrio de Caballito Íbamos a este viaje de Córdoba Ajá. ¿Y la idea del viaje cuál era? Celebrar el fin de la escuela primaria Ah, ok, era el viaje egresados del primario En una colonia del colegio Ajá. ¿Habían hecho otros viajes antes? Sí, en el caso particular nuestro, que éramos del séptimo A, a esa colonia habíamos ido en cuarto grado. Ajá. ¿Y eh, cuándo es que este, este maestro era un cura, era un padre, no? Un hermano marianista, sí, sí. un religioso. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre hermano y padre? Perdón por lo eh, bruto. Sí, por lo bruto. A pero... ver, todos son religiosos, sí. mas no todos los religiosos a su vez son sacerdotes. Ok, ¿y este qué era? Religioso, pertenecía ah, okay. a la congregación de los hermanos marianistas. Ok, ¿él los había amenazado cuánto tiempo antes? Y lo, el justo, el, en los últimos meses de ese año 89, que es cuando me tocó cursar mi séptimo grado, a mí y a mis amigos más cercanos, que estábamos bajo amenaza de expulsión, cuando él venía por las aulas a promocionar este viaje de fin de curso, en un momento nos sorprendimos hablando en una parte con él y ahí es donde él explícitamente nos dice que sabía bien de nuestra situación, de la amenaza de expulsión en la que nos encontrábamos, y que él nos invitaba a participar de esta colonia. Uh -huh. ¿Y por qué ustedes estaban en esa situación? Eh, porque era, primero, una política del colegio, siempre a lo largo de esa escuela primaria, a fin de año había chicos que eran expulsados. Porque sí. Para nosotros sí, siendo uh -huh. niños era algo absolutamente arbitrario. Eh, el colegio solía definirlo como aquellos chicos que no coincidían con el proyecto educativo, okay. eh, lo cual era una, una cuestión bastante sí, sí. abstracta para nosotros. Y lo cierto es que en particular en ese año la amenaza de expulsión, que era algo abierto, explícito y que, y que utilizaban muchas veces para manipularnos a uh -huh. través del miedo... Ya o sea, eh, todos tus compañeros sabían. Sí, y justo al año siguiente en el colegio empezaba a ingresar un pequeño cupo de chicas en primer año de la secundaria por lo cual se sabía que a fin de séptimo grado se iban a expulsar claro. más chicos de lo habitual. Claro, para dejar de entrar a las chicas. ¿Y tus viejos qué decían? Bueno, nada, porque entre otras cosas para mí esa situación de tanta vulnerabilidad dentro de aquel séptimo grado era algo que yo no podía comunicar, que no podía compartir con ellos. ¿Vos no les contaste nada de esto? No. No. Llegan a Córdoba. Sí. ¿Cómo era el lugar? Es un viejo caserón eh, que tiene como dos grandes salas. En una duermen los chicos y en otra donde está la capilla es donde duermen los docentes religiosos. Uh -huh. eh, ¿En qué lugar de Córdoba? Se llama Casa Grande, cerca de la Falda. Uh -huh. Frente a un río, con las sierras muy cercanas. Es un pueblo muy chico, Casa Grande. Por cierto, hace un mes atrás estuve por... Ah, mirá. Sí. Sí, 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 por estas actividades que llevamos adelante ahora con la Asociación ¿Con la de Adultos por los Derechos de la Infancia, sí. Uh -huh. Y bueno, y lo cierto es que en esa colonia, este hermano Pisiochi decide que mi mejor amigo y yo vayamos a dormir al lado de la capilla, al sector donde dormía él y los otros adultos que nos acompañaban en el viaje, y no con el resto de nuestros compañeros que dormían en el otro ala de este caserón. Sin ningún motivo. Ningún motivo. Ustedes sospechan de algo en ese momento. Sí, claramente. Eh, este... ¿Pero ¿Y qué pensaban que podía pasar? Ah, no. En ese momento, desgraciadamente, no nos sorprendía a nosotros porque como estábamos claramente estigmatizados ante el resto de nuestros compañeros, eh, no nos sorprendió que una arbitrariedad más en este caso de quién era el resto. Pero refugio... no pensaron que podía pasar lo que pasó. No, para nada. No. No. Y, y de esto sí contar lo que tengas ganas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó, eh, inclusive en esa habitación que era para cuatro chicos, eran camas cuchetas, dos camas cuchetas, eh, en la que en un principio estábamos solos con este gran amigo mío de ese momento y yo, eh, este hermano y docente Pisciotti mandó a dormir a otro chico más, a un tercero, uh -huh. que por motivos distintos a los nuestros también uh -huh. era un chico que en ese contexto se, con se encontraba en una situación de mucha vulnerabilidad. Era un chico que había ingresado al colegio el año anterior que todavía le costaba mucho la adaptación y la integración al grupo. Era nuevo, digamos. Que solía ser objeto de uh -huh. cargadas y malos tratos. Así que no nos sorprendió que fuera a dormir ahí con nosotros. <coughs> y lo cierto es que dentro de esa habitación y a lo largo de esa colonia, a los tres nos tocó ser víctimas de abusos sexuales por parte de este mismo agresor, uh -huh. de este hermano Pisiochi. ¿En qué contexto se les acercó? ¿Durmiendo? Por las noches venía él, eh, que es cuando hacían visitas disciplinarias a las distintas habitaciones, observando que... Más o menos todo estuviera en orden. Uh -huh. eh, entiendo que cuando terminaba esa recorrida es que venía a nuestra habitación. ¿Y cómo reaccionaste? Con una parálisis absoluta. Eh, en todo sentido. Física, sí, 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 emocionalmente. Sí, sí. Eh, Debe ser rarísimo que una persona. Vamos, bueno, que un. Sí, es. Un adulto con poder. Es absolutamente desconcertante. Eh, es un avasallamiento que claramente no, no, un, un niño, una niña, un adolescente no está preparado, no tiene modo de hacer frente a un avasallamiento de ese tipo. Mm. Eh, y nosotros ni siquiera entre nosotros lo pudimos poner en palabras. Entre los que estaban ahí en el cuarto. Mm. Todos sabían que pasó, sí. pero no lo hablaban. Así es. Así es. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo esa situación te persiguió o te persigue todavía? Los primeros 10 años a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud, sin poder hablarlo, sin poder ponerlo en palabras. Uh -huh. eh, y sintiendo que si lo hacía, por un lado en mi casa, donde yo vivía como hijo, con mis padres y familiares, o podía llegar a pasar desde que no me creyeran hasta que no adoptaran una actitud de, de defensa, de, de tratar de hacer algo con respecto a lo que me había uh -huh. pasado decía una sensación muy fea esta de sentirme muy solo a nivel familiar sentir que no tenía adultos confiables que no tenía vínculos relaciones contextos donde poder expresarme lo mismo me pasaba en aquel colegio donde hice mi escuela secundaria en este mismo ah, colegio la secundaria ahí. sí finalmente no fuimos expulsados y e hice toda mi escuela secundaria y al tipo lo seguiste viendo lo vi un, lo vimos un tiempo más él no era docente nuestro era docente de escuela primaria sí sí y después al tiempo él fue trasladado a un lugar que tienen los marianistas es que en la sos Patagonia. Vos es esa, no? Exactamente, en séptimo grado. Mm. Sí. Después lo trasladaron, ¿me decís, a la Patagonia? Sí, a un lugar que tienen los marianistas en el norte, en un pueblito que se llama Catría, el norte de la Patagonia. ¿Y, ¿Y cuándo fue la primera vez que lo contaste? Diez años después. ¿A quién, cómo? A un amigo, excompañero de aquel colegio, que por suerte no había sido víctima de este uh -huh. delito. Y para mí fue toda una gran sorpresa eh, encontrarme logrando esto de poder ponerlo en palabras. Y siempre digo que por suerte este amigo de entrada me hizo sentir que lo que estaba compartiendo era algo muy grave, muy sí, delicado. Claro. De hecho nos emocionamos juntos. Uh -huh. En esto quizás no fue nada menor también, en mi caso, el tipo de muy mala educación machista, autoritaria que sufrí en aquel colegio marianista. Uh -huh. Es decir, eh, esto para mí fue un motivo a lo largo de toda esa adolescencia. Sobrellevando en silencio esta herida, este trauma, era un motivo de, de profunda perturbación. Esto de ser varón, de haber sido abusado por un varón adulto. Claro. Eh, era algo que, para mí, realmente, eh, motivo de, de muchísima vergüenza, de, uh -huh. de, una, de, de mucha autorrecriminación. Finalmente lo detuvieron al, al hermano marista, ¿no? Marianista. Marianista. Eh, bueno, eh, diez años después, cuando logro empezar a hablar y a compartir lo que me había pasado, también te, siento una necesidad muy grande de emprender un camino en búsqueda de reparación y justicia. Uh -huh. Y eso me lleva primero que nada a ir al colegio, a reunirme con las máximas autoridades que eran las mismas de unos años atrás cuando yo había egresado de la secundaria. Y ahí ya les planteo que mi, mi intención era denunciar esto. Eh, lo mismo hice inclusive con él, con este señor Pisiocci, a quien lo, logré ubicarlo y reunirme con él antes de presentar claro, la denuncia. Sí. ¿Y cómo sí. fue? Eh, yo, en ese momento tenía una gran necesidad de compartir lo, lo que había sufrido, de contar lo que iba a intentar hacer y de ver qué tenía él para decirme. ¿Y qué te dijo? Eh, no, lo que me dijo es que no. Fue, lo que a mí me, más me, me marcó es que. No me transmitió ni la, ni la menor idea ni la menor idea de la gravedad de lo que estábamos hablando, de lo que él había hecho. Eh, ¿Para él era normal lo que había hecho? Sí, eh, o por lo menos no censurable. Sí, intentó excusarse en que él mismo siendo alumno del colegio en los años setenta lo fue la escuela primaria. Sí. Sí, que es algo que por supuesto a las que fuimos víctimas de, de este delito nos subleva, nos resulta inaceptable sí, claro, ese argumento. Obvio, obvio. Y eh, Inclusive me encontré con una persona muy preocupada ya en ese presente Por cómo mi hipotética denuncia podía llegar a venir a arruinarle su vida Y, uh -huh. y argumentando como que entonces yo no tenía derecho a venir a hacerle esto a él en ese presente Y finalmente existe la denuncia Sí, sí Y él fue juzgado y, 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 y por obra condena por eso eh, Así es, en junio de 2000 presenté una denuncia en la justicia nacional Con sede acá en la ciudad de Buenos Aires Que originó una causa penal que después la tuve que luchar durante 12 años, hasta que finalmente en el 2012, y más de 20 años después de ocurridos los delitos, pude llegar a un instituto. ¿Pero porque planteaban de... que había prescrito? No, lo que pasó básicamente es que se inició la etapa de instrucción penal en el año 2000, rápidamente el juez de instrucción lo procesó con prisión preventiva Ajá. a este señor Piciochi, calificando lo sucedido como corrupción de menores, sí. pero lo que él hizo para eludir esa prisión preventiva fue fugarse, declararse en rebeldía. Ah y estuvo prófugo de la justicia durante siete años, wow. hasta que recién en el 2007, por una información que obtuve después de años, logré ubicarlo en Estados Unidos, donde estaba viviendo con una identidad falsa. Como tenía una orden de captura internacional por esta causa, fue Interpol y lo detuvo, quedó preso en Estados Unidos, y recién entre el 2009 y el 2010 se realizó un juicio de extradición en Estados Unidos, que ganamos. Por lo cual él fue extraditado a la Argentina en el 2010. Ay, ¿Cómo se complicó todo? Qué increíble. Así que por eso recién en el 2012 llegamos a ese juicio oral y público, que fue una experiencia maravillosa, porque más de 20 años después no solo se logró dar por probado el delito y la respuesta. sino además reconstruir el contexto y la cultura institucional de múltiples y profundos abusos de poder en los cuales tamaña injusticia había tenido lugar. ¿En el contexto de esto surgieron ahí en tu colegio otros casos? No, no en el contexto. Sí, cuando yo presenté la denuncia en el 2000 y me empecé a reunir primero con las otras víctimas que conocía de uh -huh. haber sido compañeros míos de aquella claro. habitación en la colonia, pero después hablando con ex compañeros me empecé a enterar en ese momento de la existencia de otras víctimas de este mismo agresor. Y finalmente fue una de esas víctimas que hasta ese momento no conocía la que se decidió a, la que se decidió a, a, a acompañarme en la presentación de la denuncia. Uh -huh. ¿A él cuántos años le dieron? 12. Por ¿Y? corrupción de menores calificada... O sea, ¿todavía está preso? No, en el 2016 recuperó la libertad. Ajá. Y ¿Porque la... le achicaron la condena en algún momento? Sí, por aplicación en este caso de la vieja ley del 2 por 1 porque era la que estaba vigente en el momento en el cual él cometió los delitos por los okay. cuales fue juzgado y condenado. Eh, y, pero algo maravilloso para mí fue en el 2012, cuando llegamos a esa instancia de juicio oral y público, poder hacer pública mi historia por primera vez. Ahí es cuando empecé a compartir mi historia... A nivel social, a través de los medios periodísticos, con el sueño, con el sentido, con el anhelo de que mi historia pudiera trascender colectivamente, uh -huh. de que pudiera servirle a los demás. Sí, claro. ¿Qué pensás que le pasa a un tipo que hace eso? No lo sé. Eh, sí, claramente que los abusadores y también las abusadoras, sí, si sí. buena parte son varones y varones adultos, eh, evidentemente son personas que gozan del sometimiento, del uh -huh. avasallamiento, de someter a un débil, a un vulnerable, en una situación de una clara desigualdad de poder. Eh, por eso ciertamente son personas muy peligrosas. Eh, y recordemos, en nuestro caso, por ejemplo, hacemos propio una estadística de una campaña pública de Comunidad Europea que sostiene que uno de cada cinco niñas, niños y adolescentes son víctimas de este delito. Uno de cada cinco quiere decir el 20% de la sí, población. Claro, es muchísimo. Y nosotros también siempre decimos que de cada 10 personas, dos fueron abusadas y una de ellas es de carácter incestuoso. Es decir, estamos hablando... La que mayoría de esos casos son intrafamiliares. En todos los sectores sociales, sí. culturales y económicos. O sea, mm. progenitores. Por eso decimos que cuando un padre abusa, automáticamente deja de ser padre. no Pero Estamos hablando sí, de progenitores, claro. padrastros, abuelos, tíos, hermanos mayores. Uh -huh. eh, ¿Te acordás cada tanto de la situación? Eh, ¿Soñás cada tanto? No, no, no ¿Pudiste como librarte de ella, digamos? Sí, creo que fue un largo camino, ¿no? Sí, sí eh, Y el hecho inclusive de haber obtenido reparación y justicia Está bien Darle un sentido de trascendencia colectiva eh, Es un trabajo ya casi van a ser 30 años sí, Desde claro. aquel momento en que me tocó ser víctima ¿En uh -huh. qué pensás que te cambió? Uh eh, a ver, entre otras cosas en mi adolescencia fui un chico muy retraído en, en mis modos de vincularme, de relacionarme con los chicos y las chicas de mi edad, eso fue algo muy amargo para mí. Uh -huh. eh, después sin duda que el hecho también de haberme empeñado como me empeñé durante tantos años siendo adulto en búsqueda de reparación y justicia, también implicó que mucha buena parte de mi energía y de mi tiempo Dedicarse de vida. A eso. Sí, sí. Eh, es decir, eh, sí, evidentemente otra hubiera sido mi vida eh, de no haber eh, de no haberme tocado sufrir esta injusticia. Mm -hmm. sí. ¿Lo odiás al tipo? ¿Lo odiaste? Sí, sí, por supuesto. Eh, no, hoy diría que no. Eh, sí, claramente nosotros esto también públicamente y como práctica en nuestro grupo, eh, siempre decimos que nosotros no trabajamos ni perdemos un segundo en, en, en supuestos trabajos de, de que las víctimas tengan que perdonar a sus agresores o a sus victimarios, eh, a nosotros nos parece que es pues, que Bueno, en todo caso es una decisión individual. Totalmente, ¿no? Pero, totalmente. ¿Pasó que hizo la vida que después te casara con eh, una médica que había tenido un problema similar? No sé si durante su infancia o su adolescencia. Eh, bueno, a Silvia, eh, no, no estamos legalmente casados. Bueno, eh, ahí están, ¿no? <laughs> sí, sí. Con Silvia, bueno, tuvimos la suerte de conocernos en el 2012, después de que hiciera pública mi historia. Uh -huh. Y Silvia sí fue víctima de abuso en la infancia, pero su historia pública de lucha es la de como mamá, haber tenido que salir a defender a su hija frente a una expareja de ella, progenitor, abusador. Uh. Y frente al mismo tiempo también a la gran injusticia que en líneas generales predomina al día de hoy dentro del poder judicial con respecto a las niñas, niños y adolescentes víctimas de este delito. A ver, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, y en particular en el abuso intrafamiliar, <laughs> en la mentalidad de muchísimos jueces, juezas, fiscales, operadores, peritos psicológicas y psicológicos de juzgados, está todavía muy instalada una, una idea y una práctica. De, de algo así como que el abuso contra la infancia no existiera y que cuando sucede y se lo denuncia por ejemplo en el ámbito intrafamiliar supuestamente siendo muchas veces la mayoría los agresores los progenitores sí, los, sí. supuestamente es porque la niña o el niño fue manipulado o manipulada eh, por algún adulto muchas Bien. veces la madre digo esto que es una, teor una pseudo teoría pseudo científica eh, que inclusive tiene correlatos con lo que pasó en su momento con las denuncias contra Woody Allen en Estados Unidos. Sí, sí. Eh, digo, este tipo de cosas lamentablemente tienen una dañina vigencia todavía hoy en las mentalidades y en las prácticas de muchísimos tribunales, de juzgados de familia, de juzgados penales. Es todo confuso el tema a nivel jurídico, digo, por este tipo de conductas que vos decís y también por las contrarias. Me contaban que en muchos divorcios conflictivos uh -huh. hay denuncias falsas de de abuso que se terminan resolviendo una vez que se resolvió la plata sí, no, y que se levantan digamos una cosa evidentemente rara ¿Qué es eso nosotros en nuestro caso siempre decimos no conocemos ninguna denuncia falsa en nuestra práctica colectiva de todos estos años uh -huh. realmente no conocemos ninguna uh -huh. y sí lo que vemos es el enorme daño que provocan muchísimas veces las actuaciones judiciales con respecto a los chicos víctimas eh, es, eso es una, para nosotros es una de las injusticias más graves que siguen sucediendo aquí y ahora sí, sí. y que bien ameritan una actitud de permanente presencia pública y de denuncia y ojalá esperemos de, de cambios de mentalidades y de prácticas al interior del Poder Judicial. ¿Pensás que en el caso de, de tu colegio el hecho de tener algún vínculo con la Iglesia favorecía ese tipo de, de conductas? Claramente este colegio marianista, donde a mí me tocó ser víctima del delito, era un colegio, como, como lo dije también en esta charla, eh, de múltiples abusos de poder, violencias, malos tratos, donde había toda una cultura uh -huh. del sometimiento, del maltrato, del maltrato físico inclusive. ¿Ah, sí? Sí. sí. O sea que no era eh, extraño pensar que eso podía pasar. No, para nada, para nada. Eh, y que esto después, con muchas otras historias de lucha públicas, no solo en nuestro país, sino en muchas otras partes... También toma, ha venido cada vez de un modo creciente, tomando estado público como un, como un denominador común en ciertos ámbitos, en este caso de confesionales católicos. Uh -huh. eh, ni que hablar, digo, en aquel colegio, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros siempre, desde esta perspectiva de compromiso y con la defensa de la infancia y de sus derechos, nosotros para, para nosotros, por ejemplo, una muy buena ley es la Ley de Educación Sexual Integral. Sí. ¿no? que tenemos en nuestro país desde el 2006 uh -huh. y que sin embargo a 13 años de su sanción todavía... No está, se reglamentó. Está muy lejos de ser una realidad en la práctica de todas las escuelas uh -huh. del país. Y de por qué, entre otras cosas, en relación con el crimen del abuso sexual, nosotros creemos que si esa ley se aplicara generaría contextos y condiciones donde las chicas y los chicos, por ejemplo, sintieran que pueden expresar sus emociones, claro. sus sentimientos, lo que les está pasando, sentir que tienen adultos confiables uh -huh. a los cuales recurrir... Digo, bueno, contrastando esto con aquel colegio marianista que a mí me tocó sufrir en mi infancia, ni que hablar la mirada que había dentro de este colegio de la sexualidad, el tipo de educación que recibíamos ahí adentro, tanto por acción como por omisión, sí, 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 sí. Eh, todo eso ha llevado, sin duda que en nuestro caso, llevó a generar muchas condiciones de posibilidad para que este delito pudiera ocurrir y que nuestro agresor fuera nada menos que un religioso y docente.